Fíjate en esta portada. Marimu, la actriz más bella que tenemos en Europa. Me gusta más que Marilyn Monroe. Sin exagerar, ¿no ves que todo es maquillaje? ¿Tú crees? Dime, Valentino, tú que le llevas el desayuno al camarote, ¿cómo está sin maquillar? Selvática. Tiene los ojos verdes, como un tigre. ¿Y el viejo que va con ella quién es? ¿Su padre? No, es el representante de un conde que financia todas sus películas. Un viejo mastín que le sirve de guardaespaldas. No hay nada que hacer. Ni que pensarlo siquiera, en absoluto. Con decirle que anoche incluso rehusó la invitación a cenar que le hizo el rey del Sudán. Lo sé. Fíjese, le devolvió hasta las flores que envió. Vaya. Todos lo intentamos, pero nos hemos dado cuenta de que es inútil. El único que no lo ha comprendido, insiste, es aquel, el cojito. ¿Ese tipo? Mi dulce diva, me siento solo. También tú debes de sentirte sola. Estaré a la puerta de tu camarote. Tú abres y yo me cuelo. Anselmo. ¡Suerte! Vamos, pierna, camina. Una chica y te abrace o te bese, sería absurdo. ¿Cómo he dicho eso? Perdone, señor, ¿me permite que le dé un beso en la cara? Un momento, ¿es esto una broma tuya? No. Entonces, figúrese. Para mí es un placer. ¿Y para usted? Para mí es un castigo. Hasta la vida. ¿A dónde va? No se puede marchar así como así. Me ha comprometido, me ha besado delante de la gente. Ah, cuánto lo siento. ¿Cómo podría reparar lo que...? Presentándonos a sus amigos. Haré mucho más. Les presentaré a mi madre. Vengan. Toma tu prenda. Caramba, por lo visto eso de presentar a los padres es una manía que tienen también las españolas. He encontrado a estos dos chicos abandonados en la playa desierta. Arrojados a la orilla por la tormenta. Desembarcados del barco Garibaldi. ¿Sois italiano? Sí. Pero si habláis perfectamente bien. Renata ya no podrá presumir de hablar correctamente el castellano. ¿Quién es Renata? Yo, pero todavía no logro entenderme bien con eso. Ah, pues nosotros esperamos entendernos muy bien con las españolas. Hombre, yo creo que las italianas no son despreciables. Para eso se queda uno en casa. Estamos en España, ¿no? Pues preferimos las españolas. Muy bien dicho. ¿Sabes qué? ¿Nos habías metido un poco de miedo? ¿Yo? Nos amenazó con presentarnos a su madre. ¿Y no a eso? ¿Soy yo? ¿Usted? ¿Soy la madre de Inesita? No es verdad. Imposible, ¿tan joven? Déjese de cumplidos, yo no oculto mi edad. Pero si nadie le echaría 40 años. Claro, tengo 35. Madre mía, qué metedura de pata. Oye, ¿no eres un poco miope? Sí, lo soy, me he dejado las gafas en casa. Qué graciosa. Fijaos qué mujer. Qué maravilla. ¿Quieres un poco? ¿Qué? No. Anda, no seas tonto. No, que me hace daño. Toma. No. No sé qué veis en esa mujer. ¿Crees que somos viejos? ¿La conoce alguno de vosotros? Eso es lo que yo quisiera saber. Se llama Helen. La conocí en Madrid en un desfile de moda. ¿Es una modelo? Sí, presentaba la colección de Balmain. ¿Y ahora qué hace? La compra, figúrate. Él es industrial. ¿Qué debilidad tienen esas mujeres por los industriales? ¿Cómo me gustaría estar en su lugar? ¿Por qué?
No es necesario. Basta tener un poco de suerte. ¿Y tú crees que la tendrías? En Italia decimos que por intentar no se pierde nada. ¿Y te atreverías a probar suerte? Mira que es celosísimo. Bueno, Juan, está en juego el prestigio nacional. No tienes más remedio que lanzarte a conquistarla. Sí, ya lo sé, pero no es fácil así de repente, comprendedlo. Si al menos supiera cómo se llama el industrial, no habría problema alguno. Ah, sí, pues te lo voy a decir. Se llama André Breton. Ahora no hay excusa. Ánimo. Yo no buscaba excusa. Voy enseguida. ¿Pero dónde estarás? Ah, eso es muy fácil, no te preocupes. A mediodía siempre toma el aperitivo en la piscina del Hotel Mediterráneo. Si quieres, voy yo contigo. ¿Te acompañamos todos? Ay, no. Basta con uno. Casanova atacaba siempre solo. Pues vamos. ¡Hasta luego! ¡Buena suerte! Allí están. Oye, ¿no te reconocerás? No te preocupes, no creo que se acuerde. Hemos dado con ellos. Este es tu campo de batalla, ese es tu objetivo. Puedes lanzarte al ataque. Voy a disponer mis baterías. De acuerdo. ¿Quiere hacerme un favor? Dígame. ¿Ve usted aquel señor que está allí sentado, el que tiene el pelo blanco? Cuando le avise, le dice que le llaman por teléfono. ¿El de la mesa? Sí, aquel. Entendí. Si sales con cualquier marsellesa, ¿me lo escribirás? Te lo diré por teléfono. ¡Tonto! Ven aquí. ¿Mm? Sí, te lo juro. Te lo juro. Mm. Perdone, ¿Monsieur Breton? Sí, soy yo, madame. Uh-huh. ¿Usted es el famoso André Breton? Soy bastante conocido en mi ambiente, pero aquí... Y fuera de su ambiente también, incluso en el extranjero, en Italia, por ejemplo, muchísimo. ¿Es usted italiano? Sí, madame. Y un gran admirador de usted, Monsieur Breton, desearía un autógrafo suyo. ¿El mío? ¿Por qué? Sí. Es porque usted es el escritor francés que yo prefiero. Escuche, yo no soy escritor, pero tampoco soy un analfabeto. He escrito algún artículo sobre la pesca de la trucha, pero aquí debe de haber un equívoco. Tal vez me confunde con otro. ¿Entonces no es usted el famoso André Breton? Famoso, ¿no? Cualquiera se hubiese equivocado. El mismo nombre, el mismo apellido. Un afortunado caso de homonimia. ¿Por qué afortunado? No lo comprendo. Pues, porque el señor se dedica a la pesca y yo soy muy aficionado a pescar. ¿Practica la pesca deportiva? Sí, mucho. Siéntese. Gracias. ¿Me permite? ¿Tenemos que hablar? ¿Cómo no? Yo soy un pescador subacuático. Usted no es un pescador deportivo. No, usted es un asesino. Porque a los peces no se les ataca a mano armada. Hay que capturarlos con paciencia y astucia. Pruebe a pescar con sedal y verá qué satisfacción. Es otra cosa. Ahora, llámele. Dicen que pescar con caña es monótono, nada más inexacto. Porque el pescador de truchas no espera. No. Tiene que ir a buscarlas, a sacarlas de sus difíciles nidos. Señor Breton, al teléfono. Al teléfono, ¿a señor mí? Breton. ¿Y quién puede llamarme a mí aquí? Por favor. Sí, ve. Perdone, no faltaba más. Es inútil que se haga el tonto, porque a mí no me engaña usted. ¿Por qué? ¿Cree que no sé que ese André Breton no existe? Ojalá no existiera. Desgraciadamente es una realidad. No se haga el tonto, hablo del novelista. Seguro que todo este lío lo ha organizado usted con otra intención. ¿Cree usted que yo me he inventado lo del escritor? Juraría que no. Pero perdóneme. ¿Y por qué iba a hacer eso? Pues para poder quedarse a solas conmigo. No es que no haya sido un placer. Pero, ¿cómo iba a prever, por ejemplo, que llamasen por teléfono a Monsieur Breton? No insista, porque lo he visto todo. ¿El comprende? ¿Qué? Todo, la magnífica comedia que ha armado ese amigo suyo. Figúrese, me llaman Ojo de Lince. Es que no le responden, señor. Habrán cortado la comunicación. ¡Dígame! ¿Quién era? No sé. Diga, y no había nadie. Tal vez me tomaron por otra persona, como este señor, que me confundió con un escritor francés. ¿Sabe lo que voy a hacer? Contárselo a André. Sí, porque yo a él nunca le oculto nada. ¿Qué pasa?
Que este señor no es tu admirador, sino tu rival. ¿Qué quieres decir? Trataba de hacer amistad, ¿entiendes? ¿Contigo? Contesta. No, hombre, ¿qué cosas se te ocurren? ¿Contigo? ¿Conmigo? ¿Para qué? Entonces no comprendo. No comprendo. Pues verás. Me estaba diciendo que él ha escrito un libro y buscaba a alguien para que se lo publicasen en Francia. Esperaba que tú le pudieras presentar a tu editor. Ah, para recomendarle a alguien, comprendo, comprendo y lo siento. Lástima, pero no conozco a nadie que tenga una editorial. Pues eso sí es una contrariedad. Mis negocios son muy distintos. Y después, francamente, le debo decir la verdad. Yo, que soy francés, no recuerdo a ese bretón con el que usted me ha confundido. Será de la nueva ola. Fue pues una lástima. Una verdadera lástima que no pueda hacer nada por usted. Una pena, la verdad. Pero a mí me gustaría mucho leer su novela. Debe de estar llena de ideas inteligentes. ¿Un caramelito? Bueno, sí. Modestia aparte. Cuéntenos el argumento. ¿Cómo? Sí, sí, eso. La trama. Eso es. Pues la verdad es que es un argumento muy largo, un volumen muy alto, muy grande, muy complicado. Sí, muy complicado para explicarlo ahora. Es parecida a lo que el viento se llevó. Pues es una historia muy compleja, una cosa muy diferente, de tipo muy distinto. Ah, muy bien. Puede que este sea un genio, aunque no lo parezca, tiene la frente así de estrechita. Cállate, perdónela. ¿A mí? ¿Por qué? Adiós, chinito, yo te saludo. Por lo visto hemos llegado. ¿Cómo es tu nombre? Que no consigo recordarlo. Chen Chunchang. ¿Qué? Chen Chunchang. Es igual, yo Anselmo Pandolfini, comerciante en dulces. Si vas a Roma, ve a verme y te prepararé un buen folclore. Adiós, me voy, me está esperando Maribor. ¿Ha visto con quién hablaba? ¿Con ese cojo endiablado? ¡Calle, por favor! Toda la santa noche, patapum, patapán. Le aseguro a usted que en todo el viaje no he podido pegar un ojo. Yo también no dormí, ¿no? ¿Tampoco? ¡Ya viene, ya viene! ¡Alba, alba! ¡Márchese! Mari, ¿ha visto cómo nos reciben? Lo quiero todo. Hemos hecho el viaje juntos, ¿recuerdas? Déjame ya. ¡Márchese, déjela tranquila! Soy el comisario de servicio. ¿La ha molestado, señorita? Que si me ha molestado, me ha hecho polvo el viaje. Y por lo visto está dispuesto a estropearme también las vacaciones. Déjemelo a mí, no se preocupe. ¡Bravo! Sí, un momento, por favor. Soy el comisario de... ¿Qué es? ¿Está el comisario? Sí. ¿Qué? Haga favor de acompañarme. ¿Su nombre? Anselmo Pandolfini. Comerciante en dulces al por mayor. Gano bien el dinero y durante las vacaciones me doy buena vida. ¿Es que está prohibido? No. ¿Dónde conoció a la señorita Moore? En Capri, señor comisario, hace una semana. Yo estaba ejecutando un salto de trampolín. ¿Un salto de trampolín? Es que yo practico toda clase de deportes, pero se me da especialmente la zambullida desde el trampolín. Hago el mortal doble con tornillo al derecho y al revés como nadie. Precisamente fue en una exhibición cuando conocí a Mary Moore. Le felicito, me dijo ella. Y a usted por sus películas, le dije, las he visto y no están mal. Entonces la invité, ¿por qué no hacemos esquí acuático? ¿También practica el esquí acuático? Con un pie solo, señor comisario, es mi otra especialidad. ¿Y aceptó la señorita Moore? No, señor comisario, me dijo, aceptaría gustosa, pero dentro de 2 horas salgo para Mallorca. Siento no poder acompañarle. ¿Y entonces usted decidió venir a Palma de Mallorca? Exactamente, señor comisario, como en Capri no tenía nada importante que hacer. ¿Qué pasó en el viaje? Ah, durante el viaje... He creído mi deber cortejarla, hablamos, apreté el cerco, ella me demostró su simpatía en varias ocasiones y por eso me decidí al ataque. ¿Y ella cómo reaccionó? Pues la mujer no cede nunca al primer golpe, señor comisario. Por eso le dio una bofetada. Exactamente, señor comisario, y gracias a aquella bofetada descubrí en esa mujer cosas que no me disgustan. Y la ha molestado hasta tal punto que nada más desembarcar le ha denunciado. Una exageración y nada más, señor comisario. Mujeres guapas las hay en todas partes. Me gusta la señorita Moore porque la encuentro más interesante que las otras. ¿Qué quiere? Sí, pero también usted. Ponerse a acompañar a una mujer que tiene el mundo entero a sus plantas. Y además usted. Usted. ¿Lo dice por este pie mío? No, no lo digo solo por eso. Es que una mujer que tiene millonarios, príncipes, artistas de cine, si para ellos es difícil, figúrese para usted. Eso es cierto, señor comisario. Es cierto. Pero usted es hombre y comprende ciertas cosas.
A mí me gusta la mujer difícil. A la fácil, la dejo vía libre. Además, mire lo que le digo, de mí para usted. No existen mujeres difíciles, porque si usted les va constantemente detrás a la zaga, llega un momento, un segundo de debilidad en el que ceden, aunque sean actrices, se lo aseguro, señor comisario. Pero de ese modo usted recibe bofetadas inútilmente. No siempre inútilmente, alguna vez me ha salido bien. Incluso con artistas. ¿Y de qué manera? ¿Conoce usted a esa artista francesa que vuelve loca a todo el mundo? ¿Quién? No. ¿Cómo que no, Clancy? ¿Sí? Usted siempre está pensando en mujeres. Oh, no, señor comisario, yo amo todo en la vida. El cielo, el mar, la naturaleza, la música, el arte, la cocina, todo lo que es bello. Pero si me falta la mujer, no me divierto. ¡Au! Bien, ¿y ahora qué piensa hacer? ¿Qué pienso hacer en vista de que usted se ha puesto en ese plan? Mire, cuando me doy cuenta de que una mujer no quiere colaborar, me voy. Yo tengo un sexto sentido para saber cuándo estorbo. Correctamente me esfumo. ¿Puedo irme ya? Sí, márchese, pero no haga gracias, tonterías. Señor comisario, no se preocupe. Adiós, señora gente. Adiós, buenos días. Odio la publicidad. La gente me da mucho miedo. No frecuento locales nocturnos porque no me gusta la vida mundana. Suspiro por una casa sencilla y modesta. Perdone, señorita Mari. ¿De quién es este chalet? Es de mi productor. Ah, ya. ¿El conde Furlani? Sí. ¿Productor o prometido? Con el conde Furlani tengo solamente relaciones de trabajo. Buenos días. ¿Conocen al duque de Maurín? ¿Su guardaespaldas? Óigame, joven, de guardaespaldas nada en absoluto. Soy amigo de la familia, tanto de Mari como del señor conde. Me gustan los artistas y estoy dispuesto a hacer por ella cualquier sacrificio. ¿Piensa usted recorrer toda la isla? Estaré siempre aquí con mi buen duque. ¿Cuál es su pasatiempo preferido? El póker. ¿Afortunada en el juego? Más que afortunada, yo diría que se juega. Es verdad, no suele perder nunca, porque aparte de saber jugar, tiene suerte. ¿Y en el amor? Dejemos eso. Señorita, conferencia de Hollywood. ¡Oh, perdonen, es Hollywood! Sí, desde luego. Dígame, ¿qué hay? Hablan directamente desde Hollywood. Dígame. ¿Señorita Mary Moore? Sí. ¿Pero usted quién es? Soy Anselmo. ¡Anselmo! ¿Anselmo? No estaba en la cárcel. ¿Qué quiere? La llamo para decirle que me han soltado y que me marcho de Mallorca llevándome un magnífico recuerdo de usted. Me alegro, pero cuelgue, estoy esperando conferencia de Hollywood. ¿Me invita a que me vaya? ¿Qué dice? Entonces, ¿qué hago? ¿Me marcho o me quedo? Porque si usted dice que me quede... Haga lo que quiera. Entonces me quedo. Quédese. Oh, gracias, señorita Moore. Se lo agradezco mucho, la verdad, porque... ¿Recuerda aquella ocasión en el barco cuando le dije que tenía un tipo estupendo? ¿Lo recuerda? Bueno, es que precisamente... Y yo no lo decía solo en el sentido material de la palabra, sino también en el espiritual. Créame, señorita Moore, yo soy un verdadero amante del espíritu, aunque naturalmente sin olvidar el cuerpo, porque el cuerpo también tiene su importancia. ¿Es que de aguantar este tipo toda la vida? ¡Mari! ¡Mari! Estupendo, ahora se ha quedado él en comunicación con Hollywood. Oiga, central, ¿pero qué pasa? ¿Conferencia? ¿Hollywood? ¿Quién? Gary. Gary Cooper. ¿Gary Cooper? Mucho gusto en conocerle, Gary. Soy Anselmo Pandolfini, un amigo de Mari. Justamente hablaba con ella y me estaba diciendo que esperaba una llamada suya. ¿Cómo está el tiempo por ahí? May I speak with Mary Moore? Seguro que hace mucho frío, ¿verdad? Gary. Hello, Gary. He visto su última película y no la encuentro nada mal. Incluso la caída del caballo está bastante bien. Y aquella india. ¡Canastos! ¿Qué cuerpo tenía la condenada? Me extraña no conocerla. ¡Halo! ¡Gary! ¡Gary! ¡Halo! ¡Halo, halo! ¡Hollywood! ¡Gary! ¡Halo! Han cortado. ¿Entonces el señor se va o se queda? ¡Me quedo! Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Debe haber una habitación reservada para mí. Voy a... Antonio Córdoba. Pues no, señor. No hay ninguna. Mamá, mira quién ha venido. ¡Señor Córdoba! ¡Hola! ¿Y cómo está? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, señor. No lo esperaba tan pronto. El barco de Barcelona llega por la tarde. He venido en avión. Mamá, el señor se marea navegando. No, es que tenía ganas de verte. Inesita, discúlpame con Miguel. Don Antonio tiene algo urgente que decirme. Lo creo. ¿Ha venido volando? Le veré esta noche. Y mañana también. Me pienso quedar unos días. Estupendo. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Adiós, mamá. Adiós.
Inesita, por favor, ¿me pides un taxi? Sí, mamá. Te he reservado ya una habitación en otro hotel. ¿Por qué? ¿Es que este no te parece bien? Terminaríamos por cometer alguna imprudencia delante de la niña. Comprendo. ¿Estás enfadado? María, ¿cuándo terminaremos de jugar a los novios? Pronto. ¿Cuándo se case tu hija? No, Antonio, nunca he dicho eso, pero quiero esperar a que ella se enamore de algún muchacho. Estoy seguro de que ella lo comprendería todo. Tú eres viuda desde hace años. Yo soy soltero. ¿Por qué iba a molestarle que nos casáramos? Además, le soy simpático, tú lo ves. Estamos siempre de broma. Pero llegarías a resultarle antipático. Mira, Inesita no me tiene más que a mí. Yo soy todo su mundo y no sabría compartirme con nadie. Soy su madre y lo sé. Por eso quiero que se enamore. Bueno, pero ¿qué esperan los jóvenes para decidirse? Es que no tienen ojos. No me has dejado terminar. Ah, hay novedades. Señor, ya tiene el taxi. Gracias. Se llama Miguel. Buena familia, posición segura y me hace una corte despiadada. ¿Y me lo dices a mí? Bobo, ¿no sabes que para llegar a la hija hay que hacer la corte a la madre? No es nada desagradable cuando la madre es como tú. ¡Hombre, Miguel! Hola, Ernesto. ¿Qué? ¿No me invitas a nada? Otra vez será. La verdad es que no eres muy espléndido. ¿Pagaré yo? Perdona, Ernesto, ¿no te importa dejarme solo? Tengo una cita con doña María, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Por eso estoy yo aquí. ¿Qué suponías? ¿Te ha citado a ti también? Pues no, pero puedo ir a medias contigo. Ni lo sueñes. Soy enemigo del mercado común europeo de mujeres. Eso no va conmigo. Así pues, ¿ya no hacemos nuestra alianza italo-española? ¿Llamas a eso alianza? Es competencia desleal. Perdona, no me has comprendido. Doña María está aquí con su hija, ¿no? Entonces, mientras tú te dedicas a la madre, yo me ocupo de salir con la hija. ¿Quieres darme a entender que te gusta Inesita? Claro, con esos ojazos ardientes, negros como el carbón. Inesita tiene los ojos verdes. ¿Verdes? Sí, verdes. ¿Verdes o negros? Es lo mismo. ¿Es que tú a las mujeres les miras los ojos? Hola, Miguel. Hola. Tú también aquí, Ernesto. Hola. Oye, tenía razón, son verdes. Claro. ¿Dónde está tu madre? Me ha dicho que la perdone. Se ha quedado en el hotel. No ha podido venir. Mejor así, porque yo hoy, sintiéndolo mucho, no puedo acompañaros. ¿Por qué? Es que espero una llamada telefónica de mi padre, pero Ernesto estará encantado de ser tu caballero andante. Naturalmente. Así reforzamos la alianza italo-española. ¿Qué alianza? La tuya con Ernesto. Tú harás las compras y él te llevará los paquetes. Pues a mí no me molesta. Ya ves que soy buen amigo. Recuerdos a tu padre. Adiós, hasta luego. Miguel. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿De verdad tenemos que seguir ese programa? Pues, si tú tienes otro mejor, ¿puedo renunciar al mío? Estupendo. ¿Qué te parece si nos fuéramos a dar una vuelta al tío vivo? ¿Es que me has tomado por una niña? ¿Acaso no lo eres? Soy una mujer. Tengo casi 17 años. Bien, entonces vamos a la verbena. Te he dicho antes que no quiero ir al tío vivo. En la verbena hay más cosas que el tío vivo. Está el túnel del amor. He ido ya. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con mamá. Es que conmigo será muy diferente. Ya lo verás. Estas son mis camisas, mis corbatas, mis pantalones. ¿Y este es...? Mi smoking, tráelo, con lo que me ha costado. ¿Y tú dices que eres amigo mío? Sabes perfectamente que al Hotel Mediterráneo no puedo ir sin smoking. ¿Por qué tienes que ir al Hotel Mediterráneo? Una habitación allí cuesta mucho dinero. Cueste lo que cueste, yo tengo que vivir allí. Piénsalo bien antes de gastarlo todo. Y no olvides que aquí estamos en una isla y no podemos volver a casa como cuando volvimos de Cannes haciendo autoestop. No te preocupes, mi hada madrina se encargará de arreglarlo todo. Ah, pero como yo no creo en las hadas, no te lo doy. ¿Entiendes? Y luego no vengas a pedirme préstamos. Ya te he dicho que no te preocupes. Nada de préstamos. Ni los quiero ni te los pediré. Ni tampoco el smoking. Pero, hombre, si a ti no te sirve para nada. No dirás tú que no me sirve. Y además, dime, ¿por qué te lo tengo que prestar? ¿Qué por qué? Sí, ¿por qué? Vas a oírlo. Es de noche. La espléndida noche de mañana por la noche. Ellen y yo en un club nocturno. Yo vestido impecablemente con tu smoking, estoy bailando con ella. La estrecho dulcemente. Y me arrugas todo el traje. Hace calor. Salimos al jardín. La luna brilla en lo alto. Ella abandona su cabeza en mi hombro. Y con la brillantina, ¡paf!, me manchas la chaqueta. No, usa una que no mancha. Gimen a lo lejos los violines. Cantan los grillos.
Nos aturde el olor violento de los tiros. Y todo eso gracias a tu smoking. ¿No es una satisfacción para ti? No, porque dentro del smoking estás tú y no yo. Si ha salido a las 8, ya debe de estar en Francia. Y cuanto más se aleja él, más te acercas tú. Así es que dentro de una hora vaya usted a saber. Pero, ¿es que dentro de una hora todavía estaremos aquí? No sé. ¿Dónde querrías estar? Pues quizá en un sitio más tranquilo. Por ejemplo, en el Mediterráneo. También en el Mediterráneo hay mucha gente. Pero no en la terraza del bar. De todos modos, eso está muy lejos de aquí. ¿Puedo llamar un taxi? Vas muy deprisa, muñeco. Esto no es un tour de force, pero tú me has caído simpático. Cosa extraña, porque yo a los hombres suelo espantarlos como a las moscas. Casanova, no pierde el tiempo con la maniquí. Gracias a Domingo, que le ha preparado el terreno. Es inútil que tratéis de consolaros. Os ha dado una buena lección. Fijaos, Domingo con la italiana. Cuando sepa quién es, ya veréis que pronto se escapa. ¿Nos sentamos? ¿No ibas a llamar un taxi? Claro que sí, vamos. Un momento, déjame coger la trueta. No quiero que nos vean entrar juntos en el hotel. Yo me adelantaré y me esperas en tu habitación. No tarde. Ya te avisaré cuando esté lista. Camarero. Mi llave, por favor. La llave está arriba, señora. El señor Bretón ha regresado hace poco. Sí, ya. ¿Me da mi llave? Sí, señor. ¿André? André, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has estado? En el cine. ¿Con quién? Sola. ¿Con quién querías que fuera? No conozco a nadie aquí. Podías telefonear a los Duval. Los conoces, ¿no? No, no, los Duval me dan sueño. Además, ella no es seria. ¿Y has ido al cine así vestida? Este vestido es de cóctel. ¡Mira! ¿No ves que es corto? Llega hasta aquí. Para ir al cine te pones traje de cóctel. ¿Y cómo quieres que me vista? ¿De trapera? ¡Ay, qué mambeta, Andrés! ¿Sabes la hora que es? Las 11:30. ¿Qué tiene que ver la hora? ¿Qué tiene que ver? Si hubiera ido a divertirme, no habría regresado tan pronto, ¿no te parece? Y tú dime una cosa. ¿No será que has vuelto a posta para pescarme? No, no, es que perdí el avión. Pero si ha salido de aquí media hora antes. Sí, pero en la carretera se nos estropeó el taxi, una vieda. Esta excusa me escama un poco. Sabes que no soy celoso. Lo sé, y ahora vete a tu habitación. Tengo un sueño. Tú siempre tienes sueño. Hasta mañana. Hasta mañana, querida. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Oiga, póngame con la habitación 309. Sí, espero. Diga, dígame. Perdóname si te he llamado yo. La verdad es que no podía esperar más sin oír tu voz. Ya estoy listo para bajar. ¿Nos vemos en el bar? Lo siento, muñeco. No te he llamado antes porque André ha vuelto. ¿Qué? Sí, toda una historia. Vaya faena que nos ha hecho. Te lo contaré todo mañana en el bar del hotel. Pero, ¿no te puedo ver ahora? Ahora no, mañana. Óyeme, pero... Hola. ¿Cómo estás? Bien. Estaba impaciente por verte. ¿Qué pasó anoche? Perdió el avión.
Pero se marchará hoy. No sé. Espera una conferencia de Marsella. Tú no te alejes del hotel. A lo mejor más tarde hay alguna novedad. Te telefonearé en cuanto sepa algo. Pero hazlo, te lo suplico. Sí. Ahora vete, que puede llegar él. Adiós, amor mío. Dos cartas. Servida. Dos cartas. Dos cartas. Paso. 300. No voy. Veo. Yo no. Escala mínima. Diga. Full. Ah, sí, sí, ¿es usted? Sí, la partidita de costumbre. Enseguida se pone. Es el conde. Dígame, ¿quién es? Oh. ¿Cómo estás, Chicho? ¿De veras? Yo bien. Como siempre. ¿Mañana? Pues seguramente iré a la corrida. ¿Hay corrida mañana? Sí. Tú ya sabes cuánto me gusta. Estoy con ellos, con el duque, Esterina y la marquesa de Martiñón, que creo que se va mañana, así que nos faltará el cuarto para la partida. ¿Tú cuándo vienes, Chicho? Oh, no sabes cuánto lo siento. Sí, naturalmente que te quiero, pero no estoy sola. Te mando un besito. Chao. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cenar fuera? ¿Por qué? ¿No estamos bien aquí? Sí, pero también es necesario cambiar de ambiente. Ya he hablado con el conde. Te llamó esta mañana y puede que te vuelva a llamar esta noche. ¿Por qué no le dijiste que querías salir? Es que debo decirle a todo que sí. Está bien, usted da. La oreja. ¿Otra vez usted? Sí, señorita Mari. Ha visto que Faena siempre a sus órdenes. Mi teléfono es el 84927. No sea ridículo. ¡Otro toro! ¡Olé!
emocionada? Mucho. Teléfono, por favor. Sí, señor. Bye. Goodbye. Un whisky. Diga. Dígame. Pero oiga. ¿Quién era? Algún pelmazo. Se ha roto el desagüe de la piscina. ¿Quieres ocuparte de ello? Por favor. Enseguida. John. Di, John. ¿Cómo estás? Ay, John. He llegado de París. Supe que estabas aquí y he venido a buscarte. Has venido por mí, cariño. Es que ahora en todo instante me vigilan, ¿comprendes? El productor ha hecho que me acompañe un viejo arruinado. No le conoces, es el duque de Maurino. El caso es que no me pierde de vista ni un momento. Eso no importa. Aún así, yo necesito verte y encontraré la forma. John, pero escucha, estoy peor que prisionera. Debes comprender que eso sería una locura. Sería fatal para mí que alguien nos viera juntos. Que me escape contigo. Pero eso es imposible. Estás loco, John. Con un poco de suerte, tal vez podría verte dentro de una hora. ¿Cuánto tardarás tú en ir a la playa? ¿Cuánto? Pues procura no entretenerte. Escúchame bien. Yo puedo alquilar una motora en el muelle con el pretexto de que quiero ir a bañarme a la escollera. Tú irás nadando desde la playa del acantilado. Yo te esperaré allí y nos veremos a solas. Sí, naturalmente que te quiero. Buenos días, señor Duque. Buenos días. ¿Cómo es que no se ve nunca a nuestra célebre artista? No me diga nada. Estoy sobre ascuas. ¿Por qué? ¿Se ha fugado? No, ¿qué se va a fugar? Es que esta mañana me ha dicho voy a dar una vueltecita en motora. Yo estúpidamente la he dejado ir sola y aún no ha vuelto. ¿Y por dónde se ha ido? Por allí, a lo largo de la costa. ¿Eso qué importa? Yo voy y la traigo inmediatamente. ¿Tiene usted algún medio, alguna lengua? Tengo las aletas. Oh, nada como un tiburón. No he visto cosa igual en mi vida. Si supieras cuánto deseaba verte. ¿Qué le ha pasado? Estábamos todos muy preocupados. ¿Usted? ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hago? Sencillamente poner en marcha el motor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mire cómo va! ¡Es fantástico! ¿Playas en el extranjero? Te conozco. Le vi en el bar de la playa. Sí, es verdad, pero no he tenido el gusto de volver a verte. Pero si ni siquiera te has dado cuenta de que vivimos en el mismo hotel. ¿En el Mediterráneo? Sí. Ah. Clementina y Juan, preparados. Somos contrincantes. Ah. Vas a ganar tú, somos paisanas. También eres milagro. Como el panetón. ¡Listos! ¡Clementina, al agua! ¡Juan, al agua! ¡Hola, muchachos! ¡Hola! Llegas tarde. ¿Y tu madre? Está firmando unas cartas con el abogado y baja enseguida. ¿No ha sido por esa chica que está en el Mediterráneo? Verás, he pensado que este scooter no es muy apropiado. ¿Por qué? ¿Cómo tendría que ser? El negro, con remates amarillos y penachos. Me tienes que dar las gracias. Si no es por mí, ¿llevarías a la hija del enterrador? Mejor estaría callada. Eres de un inteligente. Vaya, tú, Ernesto, eres una guapita. ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! Perdona, el señor Córdoba viene con nosotros. ¿Ah,
Sí, muy bien. Tengo curiosidad por ver qué tal maneja el scooter. Magníficamente. He alquilado unos profesos para mí. Vamos, señora. ¿Pero no iba usted a venir en moto? Oye, yo soy la señora iba en moto. Anda, vamos. ¿Quién es? ¿Un admirador de tu madre? ¿Qué estás diciendo? Es nuestro abogado desde hace muchos años y además nuestro mejor amigo. ¿Y yo qué soy? Tú no eres un amigo. Que está aquí desde hace pocos días. Pues tu hija le mira de una manera. Le he dicho que coquetee un poco. ¿Para dar celos al chico? ¿Qué va? Para que Miguel se decida a declararse. Alta estrategia materna. Y dime, ¿quién es Miguel? Es el muchacho con el que voy a bailar ahora, ¿no te importa? Ve si quieres, yo te observaré desde aquí. ¿Quieres bailar conmigo? Diario. ¿Se ha dado cuenta, señora? Naturalmente que sí. Eres siempre tan atento conmigo y con Inesita. Me parece que soy algo más que atento. Entonces no me he equivocado. ¿Y no la contraría? ¿Por qué había de contrariarme? ¿No ves que he sido yo quien te ha hablado de ello? Es maravilloso. Así me gusta. Nunca hay que ser demasiado tímido, hijo mío. No conduce a nada. Yo no tengo nada de tímido. La verdad es que siempre nos hemos visto los tres. Si la hubiese visto sola. Ya entiendo. ¿Habrías tenido ocasión de...? Claro, pero no se ha presentado. Anda, ahora voy a bailar con Inesita. Corre. Ve. Con mucho gusto. Changé de Adam. ¿Qué dices? No te entiendo. Que quiero bailar con ella. Pero ¿y la alianza, Miguel? Ah, hoy no hay que llevar paquetes. El próximo baile para mí, ¿eh? Te comía con los ojos como un enamorado. Lo está. Finalmente se ha decidido a confesarme. Está enamorado de ti. ¿Pero qué tonterías dices? De mi hija. ¿Y a ella qué le parece? Estará encantada. Clementina. Hola. No sabía que tu habitación estuviera al lado de la mía. Pues ahora ya lo sabes. Y si quieres, puedes pedir a conserjería que te den otra habitación. ¿Por qué habría de hacer eso? No sé. Tú sabrás. ¿Por qué no has ido a la excursión? No lo sabes. ¿No? Porque nadie ha venido a buscarla. Se habrán olvidado. Puede ser. De todos modos, son unos groseros. Cuando los veas, te agradeceré que se lo digas de mi parte. Lo haré con mucho gusto y vendrán a pedirte perdón. No lo necesito para nada. Yo no quiero volver a ver a esos amigos tuyos. Estoy perfectamente sola. ¿Pero qué te han hecho? Nada. ¿Y tú por qué no has ido a la excursión? Espero una llamada. ¿No será que temías que fuese yo? No, mujer. ¿Lo oyes? Perdona. Dígame. Diga, ¿quién es? Hola, muñeco. Soy Ellen. Ya era hora. ¿Qué tal vida te pegas?
Te diviertes, ¿eh? Te he esperado todo el día. ¿Sabes? Es que no he podido soltarlo antes, pero te he llamado. Bueno, escucha un momento. ¿Pero se va o no se va? No ha decidido nada aún. ¿Y no hay ninguna esperanza? Claro, mientras hay vida, hay esperanza. Mira que tener a dos personas en vilo. Óyeme, ¿cuándo podrás decirme algo seguro? ¿Seguro? No lo sé. ¿Entonces he de esperar que me llames otra vez? ¿Y qué quieres que haga? Escucha, podemos hacer una cosa. Oiga, ¿me oyes, Juan? Ven a cenar esta noche al hotel. Si ves que llevo un vestido de color rojo, es que se va. Si en cambio es verde, es que se queda. Ya he comprendido. Rojo se va, verde se queda. Entonces tienes que ponerte el rojo. Pero un rojo rojísimo. Ellen. Oh, André, qué inoportuno eres. Sabes que no me gusta que me veas cuando me arreglo. ¿Todavía no estás lista? Me falta un ojo. Pélame un caramelo. No comas caramelos, vamos a cenar ahora, ¿no? ¿Cómo estoy peinada así? Bien, estás muy bien, sí. ¿Te gusta? Claro. No, a mí no me gusta nada. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Pues siempre te lo pregunto para que... ¡Oh! ¡Me coches en la... ¡No digas palabrotas! ¿Pero cómo quieres que no las diga? ¡Mira lo que me has hecho! ¡Tú has tenido la culpa! ¡Te pasas la vida con el vaso en la mano! ¡Qué asco! ¡Siempre estás sediento! ¡Con una barrigota así llena de arenques ahumados y a beber, a beber! ¡Por favor! ¡Ala, ala! ¡Por favor! ¿Has terminado? ¡No digas más estupideces! ¡Solo tengo este vestido verde! Y tenías que vestirte de verde. Quien de verde se atavía demasiado en su belleza, confía. ¡Qué gracioso! No hay que tomar siempre las cosas por lo trágico. Vamos, ponte el vestido rojo. No, aquel rojo no. Es muy bonito y además muy elegante. Pero ya me lo han visto. Pues la verdad es que yo no te lo he visto aún. No seas obcecada y hazme caso. Anda. Tengo unas ganas de decir palabritas. ¿Va a tomar café, señor? Depende. ¿Qué dice? Depende de que esta noche vaya a bailar o vaya a dormir. Si no lo sabe usted... Pronto lo sabré. Si quiere, pase por aquí dentro de un rato. Sí, señor. Buenas noches, señora. ¿Una mesa? Sí. Hagan el favor. Por aquí. Eso está muy animado, ¿eh? Sí, no. Gracias. Está mal. Champán helado. ¿Ha decidido ya si va a tomar café? No estoy para bromas. Buenas noches, señores. Hola, Clementina. ¿Estás más tranquila? Sí. ¿Por qué? ¿Estabas nerviosa? No, mamá. Lo dice en broma. No, yo no bromeo. Es más, estaba preocupado. Verán, a veces el mal humor es el resultado de una preocupación, de un malestar. ¿Es que no te encuentras bien? Basta ya, Juan. Clementina, qué moda. Este joven es muy amable contigo. ¿Pero por qué no se sienta usted? Siéntese. Gracias. ¿Quiere tomar algo? Muchas gracias. Solo un dedito de vino. Camarero, una copa. ¿Blanco o tinto? Eso es lo que yo quisiera saber. Si verde o rojo. ¿Cómo? Verá, yo lo preferiría rojo. Pero este me parece un poco champán. ¿Champán? Sería mejor que se fuese. ¿Pero qué dices? ¿Es que estás contando un chiste? No, nada, es una adivinanza. Una cosa que hay que adivinar. Esta noche tengo unos nervios. ¿Por qué? Me has estropeado el vestido verde con aquella dichosa ginebra tuya. Finalmente he comprendido. ¿Qué ha comprendido? Pues la decoración de este comedor es muy bonita. ¿Estudia usted arquitectura? El último año de carrera. ¡Qué bien! El último año. ¿Y la tesis sobre qué piensa hacerla? Pues apenas la he empezado. ¿Y con qué se relaciona? Pues con la construcción de un mausoleo. ¡Una tumba! ¡Magnífico! Le encargaré unos proyectos. Por favor, dígame, papá. Dígame que me interesa. Juan, acompáñame al kiosco antes de que cierren. Con permiso. Vaya, vaya, no faltaba más. Ese escritor debe de tener un buen partido con las muchachas. Va listo si sale con ese pato mareo.
¿Por qué? Me parece monísima esa chica. Va, no eres muy amable. Cuando estés conmigo, a la única chica a quien debes mirar es a la nena. ¡Relozona! Quita el codo de la mesa. No. Bueno. ¡Qué estupendo bañarse por la tarde! Bueno, ¿y a qué hora nos encontraremos? Mañana a las 3:00 de la tarde, todos en el café central. ¡Ándale, que esté bien y que no esté peor para él! ¡Ya vuelvo, muchacha! ¡Que se fastidie! ¡Qué pesado se ponen con las excursiones! Basta decir que sí, luego no ir. ¿No te parece que me van a buscar a los Elman de decir que he salido? ¿Y su hija? Quiere ir a hacer fotografía, saldrá a las 4:00. ¡Magnífico, estupendo! Soy muy feliz. Bien, pero no me vengas a decir que no eres tímido. Hoy no lo seré, se lo aseguro. Vamos, Inesita, son las 4:00. Y todavía no habrá llegado. Seguro que te está esperando ya. Bueno. Y no pongas esa cara, por favor. Cualquiera diría que vas al dentista y no a divertirte. Mamá, ¿y si no acudiese? ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Pues verás, quiero decirte la verdad. Miguel no me gusta. ¿Cómo? Pues bien que te gustaba antes. Sí, pero tú ya sabes cómo somos las mujeres. No digas tonterías y quítate de la cabeza, Ernesto. Ese vuelve a Italia. Miguel es el chico que te conviene. Serio, afectuoso, constante. Toma. Espera a conocerlo mejor y verás cómo me das la razón. Puede que sí. Adiós. Y no vuelvas tarde. Adiós. No, mamá. ¿Diga? Creí que estarías ocupada con tus operaciones estratégicas de costumbre. No, basta por hoy. Ya he lanzado el ataque final. Ahora le toca a Miguel. Confío en que salga todo bien. Si quieres algo, estoy en el hotel. De acuerdo. Tan pronto como me vista, iré a verte allí. Hasta luego. Oiga, por favor. Diga. ¿La señora Esteban? No está, señor. Sí, para mí sí. Pruebe a llamarla. Sí, señor. Con la señora Esteban. Dígame quién es. ¿Miguel? Que se ponga. Dime, Miguel, ¿Inesita ha salido? Sí, ya lo sé. Subo enseguida. Oiga, pero... ¡Miguel! ¡Miguel! Adelante. Hola, Miguel. ¿No has visto a Inesita? Sí, pero ella no me ha visto. ¿Entonces la has visto? Claro. En cuanto ha salido, he entrado yo. No está bien hacer esperar a una señora. ¿Pero qué señora? ¿Tú no eres una señora? Claro que lo soy. Ajá. ¿Pero qué es esto de tú? Bueno, creo que llegados a este punto... ¿Qué punto? ¿Eh? ¿Pero qué cosa has entendido? ¿Yo? Nada más que lo que me has dado a entender tú. ¿Has comprendido que yo...? Sí, señora. ¡Salga enseguida! Lo que usted dice. ¡Fuera! Pero, señora... ¡Cretino! Claro. ¡Imbécil! Sí, ¡fuera! Sí, sí. ¡Fuera! Sí, sí. Dios mío. Muy bien, señor. Gracias. Enseguida baja. ¿Quiere pasar al salón, por favor? Muchas gracias. Antonio, he de hablarle. Siéntate. Se trata de mamá. ¿Qué le ocurre a tu madre? Nada. Es que me está ocurriendo una cosa muy desagradable por culpa suya. Yo, más que como nuestro abogado, le he considerado siempre como el mejor amigo. Y en efecto lo soy. Usted es la persona que más ha vivido cerca de nosotras, de mí y de mi madre. Bueno, ¿qué ha pasado? Quiero pedirle un favor. Dígale a mi madre que ese noviazgo, llamémosle así,
que se ha empeñado en imponerme no me gusta. Piénsalo bien, Inesita. Reflexiona. Tu madre sabe lo que hace. Además, está muy mal que una hija discuta las decisiones de su madre. Pero si es ella quien me las impone a mí, es de mí de quien se trata. Sí, claro. De ti también. Sobre todo de mí. Vamos, que tú no quieres saber nada. Absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque Miguel no me gusta. ¿Miguel? Sí, Miguel. ¿Pero qué tiene que ver Miguel? Por favor, el señor Córdoba. Soy la señora Esteban. Oiga, el señor Córdoba. Lo ve, Antonio. Ernesto me quiere en serio, pero no sé cómo arreglármelas porque es italiano y si me caso, tendré que marcharme a Italia. Pero no puedo dejar a mi madre, que solo me tiene a mí en el mundo. Si tuviese un afecto, en el fondo todavía es joven, si volviera a casar. ¿Y Nelsi? Mamá. Siéntate, María. Señor Córdoba. Nada de señor Córdoba. Me llamo Antonio. Siéntate. Tu hija me estaba contando de ti las mismas cosas que tú me cuentas siempre de ella. ¿Cómo? No he comprendido nada. Nunca has comprendido nada. Siempre te equivocaste. Menos mal que Inesita lo ha arreglado todo al venirme a pedir que la ayudase. Sí, mamá. Pero ya no hace falta. Todo se ha arreglado. Basta que tú dejes de sentirte estratega y decidas casarte conmigo. Señorita, tengo el honor de pedirle la mano de su madre. Es toda para usted. Gracias. Pues no sé, no lo conozco. Llegó nadando como un tiburón y me llevó. Y el duque naturalmente le está agradecido. ¿Qué? No. Oye, ¿juegas al póker? Aunque no juegues bien. Solo así podemos vernos. ¿Vendrás? De acuerdo. Yo te volveré a llamar. ¿Habéis pensado en alguien para el cuarto? Yo puedo llamar a un conocido. ¿A quién? Pues, no sé, me parece que está aquí aquel muchacho americano, aquel amigo de Gary. Es un jugador estupendo. ¿Le llamo? No es preciso. Ya he telefoneado yo para el cuarto. ¿Y aquí? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Me he retrasado, tal vez? No, usted llega siempre a tiempo. ¿Cómo está mi diva? Gracias, señor Duque, por haberme invitado. El señor don Anselmo Pandolfini. Encantado, señora. ¿Qué han hecho? ¿Han dado ya las cartas? No se fía. Oh, claro que me fío, pero si vamos a jugar en serio, hay que dar otra vez. Venga, sin estrenar. Ah, una baraja nueva. Muy bien, magnífico. ¿Trae bastante dinero para jugar? He traído 2.000 pesetas. En cuanto se acaben, se acabaron. Entonces, el resto es de 2.000 pesetas. ¿Cómo es posible jugar así? Te dije que me dejaras buscar el cuarto. ¿Por qué? No se puede empezar una partida solo con 2.000 pesetas. Le parecen pocas. Cuando las haya perdido, ha terminado la partida. Yo telefonearé si queréis. Espere a telefonear. Perdone, las 2.000 pesetas están aquí todavía. Hasta el final nadie es dichoso. ¿Desea tomar algo? Tráigame un whisky doble, por favor. Ah, también unas almendras y unos boqueroncitos en vinagre. Si no, como no bebo y para beber tengo que comer, soy un poco complicado. Abro con 100. Bien, de acuerdo. ¿Cuántas cartas quiere? Solo una. Una a usted y cuatro a mí. Una, dos, tres. Esta que tiro. ¿Cuatro? Y esta que miro. ¿Por qué? ¿Es que no se puede? Sí, claro, pero... Va todo mi resto. Juega fuerte, ¿eh? Por lo visto, estas fichitas para ella no son nada. ¡Qué suerte! Ojo, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Jugarme el resto? Ya estoy sin blanca. Veo. Escalera. ¿A qué? Al rey. ¿Al as? Bien, esto es otra cosa. Ahora ya puedo jugar tranquilo. Duque, ¿qué hace? Abro con 100. Doblo. Bien, voy. ¿Cuántas cartas? Perdido.
También yo. ¿Usted? A mí una cartita. Baja. ¿Qué? 500. 500. 1500. Veo. 2000. 3000. 5000. No me asustan, es mi noche. Así es imposible jugar. No voy. Yo tampoco. En fin, muchas gracias por tan agradable partida. ¿Se puede saber qué tenía? Bueno, esto es descubrir mi forma de jugar, pero mi diva manda. Si no tenía nada. Se ha reído de todos nosotros. En fin, el juego es el juego, ¿no? ¿Pero qué hace? ¿Qué hago? Dijimos que terminábamos con mi mano. Está amaneciendo y tengo sueño. Pero podemos hacer café con leche, porque cuando yo no duermo por la mañana tengo hambre y necesito comer algo. ¿Otra vuelta? Bueno. No, porque luego es peor. Vuelves a perder, te pones nerviosa y no duermes. Sí, claro. ¿Cuánto le debemos? Son 23.000 pesetas, que junto con lo que les he prestado suman 28.000. Carpas. ¿Cuánto dice? 28.000 pesetas, o sea, 280.000 liras. Usted 7.000. Mari dice padre, que no tiene el sueldo. Lo daré yo. Gracias a todos. Si me necesitan, no tienen más que llamarme por teléfono. Si no estuviera, me dejan el recado. Ah, al salir tenga cuidado, los perros muerden, ¿eh? Oh, señor Duque, no será tanto, no se preocupe por los perros. Son ellos los que deben tener cuidado conmigo. ¡Adiós! ¿Lo habéis visto? Nos ha ganado, ha comido, se ha tomado dos botellas de whisky. Por lo que estoy oyendo, parece que va a acabar con nuestros perros. Bueno, pues con no invitarle más, basta. No, todo lo que se ha llevado lo tiene que devolver. Y después de todo, la madre me ha concedido la mano de Inesita. ¿Ah? Como aventura en Mallorca no está mal. En menudo lío te has metido. Mira quién habló. ¿Yo? ¿Lo dices por Ellen? Ojalá pudiera casarme mañana. Oye, que yo no hablaba de Ellen. ¿Pues de quién? De Clementina Rivani. ¿Qué dices, hombre? Solo somos buenos amigos. Pues no lo entiendo porque desde hace unos días... Pues es muy fácil. Te lo voy a explicar enseguida. Los Rivani son gente excelente, acogedora. Me invitan a comer y a cenar constantemente. Si no tuviese dignidad, me pagarían hasta el tabaco. Ya sabes lo de la canción. Tú me das una cosa a mí, yo te doy una a ti. ¿Tú qué das? ¿No? Nada. Por las noches les acompaña al baile. Ellos pagan todo. De vez en cuando alguna excursión. ¡Juan! ¡Ya estamos listos! Sí, voy enseguida. Adiós. Hoy tenemos en programa una visita a la casa de Chopin. Itinerario romántico, ¿eh? Querido, hay que comer. ¿Has encontrado un buen coche? Excelente. Es igual a los que tenemos en la empresa. ¿Qué? No, ¿qué es lo que has entendido? De la misma marca, la carrocería es diferente. Ay. Ya estoy aquí. Vamos. Señor, una carta para usted. Un momento. Andrés se va esta tarde a las 8. Te espero. Señor Rivani, perdone, ¿estaremos de vuelta para las 8? Y antes también, solo hay 35 kilómetros. Muy bien, entonces vamos. ¿Está muy difícil? ¿Falta mucho? Vaya, hombre, ya era hora. Bueno, ¿qué ha pasado? Una pieza que está rota. Habrá que poner otra nueva. ¿Y no se puede arreglar? Bueno, quizás soldándola. Pues ¿y dónde la van a soldar? En el pueblo. Pero está muy lejos el pueblo. Muy cerca, unos 11 kilómetros. ¿Y le parecen pocos kilómetros? ¿Y qué quiere usted que le haga yo? ¡Pare, por favor! ¿Sería usted tan amable de llevar a nuestro mecánico al pueblo a buscar una pieza para el coche? ¿Una pieza? Precisamente voy hacia allí. Si quiere, la llevo. ¡Qué magnífico! Vamos, suba. Muchas gracias. De nada. Adiós. ¡No tarde mucho! Es que tienes una cita importante. No. Qué tontería. Ajá. Señorita, ¿el señor del 102 no ha llegado todavía? No, aún no. ¿Está usted segura? Sí, madame. Está aquí la llave. Oh. ¡Me coche! Los grillos. Creí que te referías a los sapos. Qué mal oído tienen. ¿Conoces esa poesía? No.
Pero si todavía no te he dicho cuál pero es. Pero si te refieres a los sapos, ya sé de antemano que no me gusta. No, se trata de los grillos, verás. Los grillos cargaban de arena sus relojes de cristal. En el mío son las 11. Mira, quizás sea el mecánico. Sí, es él. Ya está todo arreglado. ¿Qué hay? Ahora viene un amigo mío con un par de bueyes y nos revolcará hasta casa. Dentro de 3 horas estaremos en Palma. No. Buenas noches, Juan. Que descanses, Clementina. Caray, las 3. Con la habitación 309, por favor. ¿Quién es? Ellen, soy yo, amor mío. ¿Dormías? ¿Qué quieres? ¿Qué hora es? Solo las 3. Oh, vete al infierno, rico. Llevo ya un amor, llevo ya... ¿Quién es? Un telegrama para usted, señora. Échelo por debajo de la puerta. ¿Qué habrá entendido? ¡Por debajo de la puerta! Ellen, amor mío, soy yo. Juan, abre. ¡Maldita sea! ¿Por qué estás enfadada? ¿Y tienes el valor de preguntarlo? ¿Cómo quieres que esté después de la tomadura de pelo de esta noche? ¡Te daba un...! Abre, abre, por favor. Si abro, te doy un puñetazo en... ¡Cachis en el estómago, te lo doy! ¡Sinvergüenza! Ellen. ¡Vete, porque no voy a abrir! ¿Juan? ¿Juan? Escucha, amor mío, no ha sido culpa mía. Vamos, rico, ¿te crees que soy tonta? Sé muy bien que has estado paseando con ese pato mareado. ¡Cuá, cuá, cuá! Te juro que no hay nada entre nosotros dos. Que no hay nada, ¿eh? Está el dinero de ella, muñeco. Ella es italiana, yo soy italiano, somos dos italianos en el extranjero. Sí, sí, pamplinas. De todos modos, el que más ha perdido ha sido tú, no yo. ¿Me dejas que te explique? Calma, Juan, ten calma. No me hagas perder la paciencia porque te advierto que no abro. Entonces, ¿me perdonas? No lo sé. Por lo pronto empieza a marcharte de aquí. No querrás estar detrás de la puerta todo el día. ¿Vendrás a verme? Luego, si quiero, iré. Vete a tu habitación. Anoche esperé yo. Ahora espera tú. Desde luego tienes razón, pero procura no tardar mucho. Yo acostumbro a hacer lo que me parece. Entérate de una vez y para siempre. ¡Juan! ¡Juan! Hola, Clementina. ¿Cómo es que no bajaste a la playa? He dormido hasta muy tarde, estaba cansado. Ten, esto es para ti. ¿Qué? No sé, te lo manda Renata, mi paisana. La he encontrado en la playa y me ha dicho que te lo diera. ¿Y esto qué es? ¿No ves lo que es? Un amuleto. Guárdalo con mucho cuidado. Cuando se alterna con una familia como la mía, a veces puede ser necesario. ¡Clementina! ¡Espera! ¿Pero qué te pasa, Clementina? Dime. Si todavía no lo sabes, te lo diré yo. ¿El qué? Papá es empresario de pompas fúnebres. Pero si eso ya lo sabía. ¿De veras? Naturalmente. No tengo una sola amiga. Y donde quiera que voy, todo va bien hasta que saben que mi padre se dedica a eso. Claro.
Lo comprendo. Me doy perfecta cuenta. Entonces, es por piedad por lo que has venido conmigo. ¿Pero cómo por piedad? Sí, porque te daba pena. No, Clementina, no digas eso. Di la verdad. Yo me lo he preguntado muchas veces. Ahora lo comprendo todo. Pues lo has comprendido muy mal. ¿Entonces por qué? ¿Por qué le gusta salir a un hombre con una mujer? Juan, sinceramente, me quieres un poco. Te quiero. Te quiero mucho. Y yo también. Te quise desde el momento en que te conocí. Vamos a decírselo a papá. Vamos. ¿Y usted? Uno, dos, tres, cuatro, hasta... ¡Ah, póker de as! Me lo estaba teniendo. En fin, lo siento. Déjeme en paz. Mari, ¿por qué te pones así? Sí, ¿por qué se pone así? ¿Por qué lloras? Usted pone nervioso a cualquiera. ¿Pero qué está diciendo? El juego es el juego, ¿no? Tiene razón, Anselmo. Vamos a pagar y se acabó la partida. Bien, Duque, son en total 70.000 pesetas. 700... Sí, 1.000 liras italianas, sí. Entonces, si me permite, voy a coger... ¿La puerta? Sí. ¿Me acompaña? Ya se lo había dicho yo, señorita Mari. El juego es un vicio. No necesito consejos. Oh. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Pero qué hacemos aquí jugando con estos dos babosos? ¿Por qué no vamos a bailar? No diga tonterías. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dos ambas, un rock and roll, un cha-cha-cha, un mambo y luego la traigo a casa. ¿Es que su productor es celoso? Está bien, lléveme al chico. ¿Al chico? Pero nosotros dos solos, ¿eh? Tal vez con usted me deje salir sola. De acuerdo, voy a cambiarme. Hasta ahora. María, ¿dónde vas? Oiga, Duque, esta noche Mari, en lugar de jugar a las cartas, que entre otras cosas le hace daño, viene conmigo al chico a bailar, si usted lo permite. Ah, pero usted baila. Con todo lo más moderno. Boogie, rock and roll, sambas, chachachas, mambos, de todo. No la dejaría con mucho gusto. ¿No se fía de mí? Sí, de usted sí que me fío. ¿De quién no me fío? Es de ella. Mari no hace caso a nadie. Bebe, baila con nosotros. No se preocupe, Duque, la tengo en un puño. Solo bailará conmigo. Pero ¿y si hubiera fotógrafos? No quisiera que mañana... ¿Fotógrafos? Y si se atreven a presentarse, les arranco las orejas. Gracias, Duque. Gracias. Duque. Diga. ¿Podría pagarme aquella cuentecita? Sí, venga. Aquí hay 50.000. Las otras 20.000 se las enviaré. Más, Duque, cuando pueda. Adiós. Duque. ¿Quiere que le preste 10.000? Oh, gracias. Muy amable. La verdad es que no sabíamos lo menos que se hace contigo. Adiós. Y dígale usted a Mari que voy a cambiarme y vuelvo a buscarla. ¡Don Anselmo! Gracias. ¿Eres tú, John? Escucha, esta noche voy al chico con el cojito. Los dos solos. Podrás ir tú también. De acuerdo. Hasta luego. Buenas noches, señorita Moore. Encantado de tenerla entre nosotros. Buenas noches, señor. Teníamos reservado una mesa. Por aquí, tengan la bondad. Le hemos reservado la mejor. ¿Qué van a tomar los señores? Yo quiero un whisky doble y para la señorita un zumo de naranja. Bien. Bailamos este cha-cha-cha. ¿Por qué no?
un baile? Con la cantidad de chicos que hay en Mallorca. Yo voy a pedirle el próximo baile. No haga ninguna fotografía si no quiera que le arranque una oreja. No se preocupe, yo me encargo de él. Señorita Moore, me sentiría muy honrado si me concediese este baile. La señorita Moore no baila con nadie más que conmigo. ¿Verdad? Solo conmigo. ¿No es cierto, Mari? ¿Verdad que sí? John. ¿Qué tal, Mary? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? John me ha pedido un baile. ¿Puedo? Pero uno solo y... No y separaditos. Preocupe. Acuérdense de los fotógrafos. No la dejo mover un dedo sin pedirme permiso. La tengo bajo mis garras porque, en cuanto aflojo un poco la vigilancia, adiós. A todo el mundo le gustaría bailar con ella. Yo la dejo bailar con aquel chico alto norteamericano. Lo malo es que los americanos beben demasiado y luego cascan. A veces por una tontería se arma un lío, ¿no? Ich bin Deutscher, ich habe nichts verstanden. No tenemos que bailar tan separados aunque hayan fotógrafos. ¿Cuándo podremos estar solos? Creo que nunca. Antes tenía un guardaespaldas y ahora tengo dos. De buena gana le daría una paliza. Ese no tiene miedo a nadie. Cuando va a casa hasta los perros le huyen. ¿Es posible que no puedas liberarte de él? Amigo mío, aunque te parezca tonto, ha conquistado a todo el mundo, incluso al duque y a Esterina. Es listo y audaz. Y debo reconocer que hasta simpático. Aunque te parece simpático, ¿eh? No es eso. Pero si queremos estar juntos, es necesario tenerle de nuestro lado. ¿Y cuándo volveremos a vernos? Mañana pienso dar una fiesta en mi casa. Invitaremos a varias personas y entre ellas a ti. Sonríe. Ok. Ok, John. Hay para todos, pero si se terminan, haremos más. No se preocupen. Oh, no me ponga tanta pimienta. Ya está, señor. ¿Qué condimento lleva este plato? Casi nada, sencillamente un poco de guindilla, anchoas, alcaparras, aceitunas, cebolla, tomate y pimienta como si lloviese. Un poco para usted, señor. Camarero, coja eso y acompáñeme. Qué bien está resultando la fiesta, ¿eh? No me haga beber más. He bebido bastante por esta noche. Me conozco. Luego no sé controlarme. Aunque no se controle, no importa. Es preferible porque en vez de pensar en tristeza, se piensa en el amor. Pero para usted, ¿qué es el amor? Luego, cuando se vayan todos estos bobos, cogemos un coche. Le doy una explicación. ¿Y después? Lo que usted quiera. Pero no puede anticiparme algo. Pues para mí el amor es como la cosa tipo melocotón. Primero se pela, luego se come y luego se tira el hueso. No comprendo qué quiere decir. Muy fácil. Un abrazo, un beso, una caricia. Son cosas bonitas, pero no hay que darles importancia. Bella juventud que sin embargo escapas. El que quiera divertirse, que lo haga, pues que la mañana incierta... ¿Y quién le ha dicho que yo doy demasiada importancia a un beso? ¿Eh? Así es, estamos de acuerdo. Cogemos el coche y... ¿eh? ¡Márchese! ¡Piensa en sus espaguetis! ¡Vamos por los espaguetis! ¡Espagueti a la milanesa, señores! ¡Vamos! ¡Acérquense todos! ¡Vamos! ¡Con pimienta, cebolla y tomate! ¡Vengan todos, señores! No hay nada en el mundo como el whisky. ¿Quieres un poco? Yo. ¿Qué piensas tú del amor? Pues te diré. Quisiera estar toda la vida sobre una nubecilla contigo, mirándote siempre a los ojos. John, debes procurar esconderte en alguna parte sin que lo note nadie. ¿Dónde? En la biblioteca. Ahí estaré. No, aquí no. Pueden vernos. Thank you.
señor Pandolfini, le llaman al teléfono. ¿Dónde? Al fondo a la izquierda, en aquella cabina. Gracias. A mí. Qué raro. A estas horas. ¿Aquí? Dígame. Ah, eres tú, Mari. ¿Qué voy a tardar? En dos zancadas estoy ahí. Señor Pandolfini. ¿Eh? ¿Se marcha mañana? Todavía no lo sé. Anselmo, ha ocurrido algo terrible. A mi lado no tienes nada que temer. Oh, para poder verlo solas lo cité en la biblioteca. ¿Quién? Me lo he encontrado ahí. Carpas, ¿el americano? ¿Está tieso? Temo que esté muerto. Se habrá ahogado. Si estuviera muerto, no llamaría a su madre. Un americano come espagueti, bebe y se queda como un leño. ¿Y qué hacemos? Mañana por la mañana llega mi productor y si lo encontrara en casa, sería mi ruina. ¿Sabes tú lo que voy a hacer? Me lo cargo a la espalda y lo llevo a la playa. ¿Eh? Vamos, jirafa. Pero si debieran salir de aquí con él, una foto, un artículo en el periódico me hundiría. Aguarda, ¿estás seguro de que no le pasará nada si le dejas abandonado en la playa? No te preocupes, el aire fresco de la noche y unas cuantas horas de sueño le sentarán de maravilla. Vuelvo luego a informarte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Adiós! 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 ¡Escríbeme! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! De un sitio como este no se marcharía uno nunca. Sí, tienes razón. Es maravilloso. ¿Sabes? Tus padres me han encargado un proyecto. ¿Para un mausoleo? No, para un chalet. Para una casita aquí en Mallorca. Para nosotros. Juan, mira a Ernesto lo emocionado que está. Anda, ve tú a animarle. Perdóname. ¡Adiós! ¡Nos veremos en la boda! A esto hemos llegado, ¿eh? ¿Pero qué has entendido? Hablaba del matrimonio. Ya, de tu suegra. Sí, claro, de mi suegra, ¿por qué? ¡Juan! Juan, papá quiere hablarte. Sí, Clementina. Ahora voy. Anda, te llama tu suegro. ¿No te parece, querido amigo, que vamos a perder la libertad? ¿Más aún? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿El billete? Gracias. Ya va a salir pronto, ¿sí, señor? Adiós, señor comisario. Como ve, me marcho. Y se ha divertido en nuestra bonita isla. Todos los aspectos y puntos de vista. Entonces ha logrado hacerse buen amigo de Maribur. Les he visto juntos en el chico. ¿Envidia, señor comisario? No, nada de eso. Pero tengo una curiosidad hace tiempo. Su amistad con Maribur. Lo que sucede entre un hombre y una mujer no lo divulga nunca un caballero. Claro. No. Sí, claro. Oh. ¿Es sueca esa? ¿Y qué guapa es? Vaya usted. Oiga, suequita, permítame. Soy Anselmo Pandolfini, comerciante dulce, el portavoz.